Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. A Cristo, el Hijo de Dios, que vivió sumiso a María y a José, venid, adorémosle. A Cristo, el Hijo de Dios, que vivió sumiso a María y a José, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. A Cristo, el Hijo de Dios, que vivió sumiso a María y a José, venid, adorémosle. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. A Cristo, el Hijo de Dios, que vivió sumiso a María y a José, venid, adorémosle. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. A Cristo, el Hijo de Dios, que vivió sumiso a María y a José, venid, adorémosle. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. A Cristo, el Hijo de Dios, que vivió sumiso a María y a José, venid, adorémosle. Durante 40 años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. A Cristo, el Hijo de Dios, que vivió sumiso a María y a José, venid, adorémosle. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo, el Hijo de Dios, que vivió sumiso a María y a José, venid, adorémosle. Era pobre y silenciosa, pero con rayos de luz, olor a jazmín y a rosa, y el niño de la alborosa es la casa de Jesús. Un ayer de carpintero y un gran misterio de piel, manos callosas de obrero, justas manos de hombre entero, es la casa de José. Había júbilo y canto, ella alababa y barría, y el arcángel saludando, repetía noche y día,
casa del Ave María. Ave María, pobre y divina, pobre mesa, pobre casa, mucha unión, libre de esquina, y el ejemplo de cualquiera, el sabor que no pasa. Concede, Padre, Señor, una mesa y un hogar, amor para trabajar, padres a quienes querer y una sonrisa que dar. Amén. Los padres de Jesús solían ir todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti. Como tierra de seca, abrazada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti. Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los padres de Jesús solían ir todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Jesús iba creciendo en sabiduría y en estatura, y la gracia de Dios estaba en él. Creaba duras bodas del Señor, bendecida al Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor, cielos, bendecida al Señor. Aguas del espacio, bendecida al Señor. Ejército del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor. Astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Vientos todos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor. Fríos y heladas, bendecida al Señor. Rocíos y nevadas, bendecida al Señor. Hermanos y cielos, bendecida al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor. Noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor. Rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Cuando termino en la tierra,
bendiga al Señor. Manantiales, bendecid al Señor. Mares y ríos, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor. Fieras y ganados, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor. Siervos del Señor, bendecid al Señor. Alabado y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor. Ensalzando con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalcémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Jesús, Hijo creciendo en sabiduría y en estatura, y la gracia de Dios estaba con él. Su padre y su madre estaban maravillados de lo que se decía de él. Alabado al Señor, un cántico nuevo, preciosas palabras en la asamblea de los fieles. Se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabamos su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles estén su gloria, y cante jubilosos en fila. Con vítores a Dios en la boca, y espadas de dos filos en las manos. Para tomar la alianza de los pueblos, y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Su Padre y estaban maravillados de lo que se decía de él. Honra a tu padre y a tu madre, así se prolongarán tus días y te irá bien en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que fuiste obediente a María y a José, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Ilumínanos, Señor, con los ejemplos de tu familia y dirige nuestros pasos por el camino de la paz. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas, que es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. El sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ilumínanos, Señor, con los ejemplos de tu familia y dirige nuestros pasos por el camino de la paz. Oremos a Cristo, Hijo de Dios vivo, que quiso ser también hijo de una familia humana, y supliquémosle diciendo: Señor Jesús, tú que quisiste ser obediente, santifícanos. Señor Jesús, tú que quisiste ser obediente, santifícanos. Oh Jesús, palabra eterna del Padre, que quisiste vivir bajo la autoridad de María y de José, enséñanos a vivir en la humildad y en la obediencia. Señor Jesús, tú que quisiste ser obediente, santifícanos. Maestro de los hombres, que quisiste que María, tu madre, conservara en su corazón tus palabras y tus acciones, enséñanos a escuchar con corazón puro y bueno las palabras de tu boca. Señor Jesús, tú que quisiste ser obediente, santifícanos. Oh Cristo, tú que creaste el universo y que quisiste ser llamado hijo del artesano, enséñanos a trabajar con empeño y conciencia en nuestras tareas.
Señor Jesús, tú que quisiste ser obediente, santifícanos. Oh Jesús, que en el seno de tu familia de Nazaret creciste en sabiduría, estatura y gracia ante Dios y los hombres, concédenos crecer siempre en ti, que eres nuestra cabeza. Señor Jesús, tú que quisiste ser obediente, santifícanos. Gracias a Jesucristo somos hijos de Dios, y por eso nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que has querido darnos en la Sagrada Familia ejemplos preclaros de virtudes domésticas, concédenos saber imitar su vida y su amor recíproco, para que un día podamos ir a disfrutar con ella de la alegría eterna de tu morada. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Santissima, Santa Virgen, Madre del Rey. Oremos. Señor Dios, que por la fecunda virginidad de María diste al género humano el don de la salvación eterna, concédenos sentir por la intercesión de aquella por quienes recibimos al autor de la vida, Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendigamos a Dios que nos reúne en la familia de Jesús y por su amor de Padre esté constantemente con todos ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe, corazón de nuestra querida patria México y del continente de la esperanza, que es América. En esta misa, como todos los días, el venerable Cabildo rinde este culto a Dios nuestro Padre a través de Santa María de Guadalupe, en la cual pedimos por todos nuestros bienhechores, vivos y difuntos, de la Basílica y del Cabildo. Asimismo, hoy recibimos a la comunidad de Xico, cuarta sección, provenientes del Valle de Chalco, Solidaridad. Hermanos, bienvenidos, que María Santísima, ante todo, les dé ese abrazo de madre como ella solo sabe dar. Hoy estamos celebrando en la liturgia la fiesta de la Sagrada Familia. Dios quiso tener una familia, y eso lo meditaremos a la luz de la palabra de Dios. Iniciemos el santo sacrificio pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. El pecado del mundo, ten piedad.
atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Amén. Oremos. Señor Dios, que te dignaste dejarnos el más perfecto ejemplo en la Sagrada Familia de tu Hijo, concédenos benignamente que, imitando sus virtudes domésticas y los lazos de caridad que la unió, podamos gozar de la eterna recompensa en la alegría de tu casa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que Dios los ha elegido a ustedes, los ha consagrado a Él y les ha dado su amor, sean compasivos, magnánimos, humildes, afables y pacientes. Sopórtense mutuamente y perdónense cuando tengan quejas contra otro, como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todas estas virtudes, tengan amor, que es el vínculo de la perfecta unión. Que en sus corazones reine la paz de Cristo, esa paz a la que han sido llamados como miembros de un solo cuerpo. Finalmente, sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Enséñense y aconséjense unos a otros lo mejor que sepan. Con el corazón lleno de gratitud, alaben a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que digan y todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Mujeres, respeten la autoridad de sus maridos, como lo quiere el Señor. Maridos, amen a sus esposas y no sean rudos con ellas. Hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque eso es agradable al Señor. Padres, no exijan demasiado a sus hijos para que no se depriman. Palabra de Dios. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo. Será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa.
sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. Reine la paz de Cristo, que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Después de muerto Herodes, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque ya murieron los que intentaban quitarle la vida al niño. Se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a tierra de Israel. Pero habiendo oído decir que Aquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, Tuvo miedo de ir allá y, advertido en sueños, se retiró a Galilea y se fue a vivir en una población llamada Nazaret. Así se cumplió lo que habían dicho los profetas: se llamará Nazareno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya.
Hermanos, hermanas, comúnmente siempre que nos reunimos para una celebración, sea un sacramento, sea un momento de oración, siempre utilizamos la expresión hermanos, hermanas, que en el fondo nos dan nuestra identidad de familia. En Jesús somos hijos de Dios y formamos la familia de Cristo el Señor. Y hoy precisamente que los textos nos hablan de esta vivencia tan fuerte que Jesús, el Verbo encarnado, tuvo en su vida, podría venir la pregunta: ¿por qué Dios quiso tener una familia, vivir en una familia? Muchos de los padres de la Iglesia se han hecho esta misma pregunta. Y algunos nos recuerdan inmediatamente que Dios es amor. Y en la profundidad de esa vivencia de Dios está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La fuente, el manantial de la vida en familia, que después llegó a ser una expresión clarísima en la familia de Nazaret, de José, de María y de Jesús. Y también una invitación a cada uno de nosotros para que gocemos de esa misma experiencia. En los tiempos actuales pareciera que la familia recibe como los vientos de un huracán, de un torbellino, a través de esta cultura que se afana en ser individualista, en negar toda autoridad, obediencia, en crear personas que vivieran totalmente solitarios y aislados. Pero el valor profundo de lo que es la vivencia de una familia permanece. Es de todos conocido la innumerable insistencia de muchas leyes, de muchas normas políticas o de salud pública que atentan contra la familia. Y ahí no hay más que mencionar desde las situaciones del divorcio, la separación, hasta nuevas maneras y expresiones de conformar una familia. Y nos queda a nosotros la pregunta, ¿y nosotros, familia de Jesús, dónde estamos? Y la respuesta es muy sencilla. Participamos de los mismos cuidados de María Santísima, de Señor San José, de la vivencia de Jesús en nuestras vidas. Señor San José es el custodio universal de la Iglesia. María Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra, desde 1531 ha querido venir a decirnos una y otra vez: no temas, no tengas miedo, no estoy yo aquí que soy tu madre. Y Jesús constantemente se nos muestra con unas expresiones tan magníficas todos los días, sea en los signos litúrgicos y los sacramentos, en los momentos de oración, como también Jesús se nos muestra, como lo dijo con claridad, en los más pequeños, en los necesitados,
en aquellos que se sienten solos, que están enfermos, que están en la cárcel, que son perseguidos, que no tienen dónde vivir. Y nos da la oportunidad de encontrar su rostro y de vivir la experiencia de familia. Ahí, hermanos, es donde nosotros debemos renovar quienes somos. Esta familia en torno a Jesús. Una familia con todas sus situaciones de problemas, con sus angustias, con sus tristezas, con las situaciones difíciles, a veces económicas, pero también con todas las alegrías que da el convivir. Y qué hermoso es que esta fiesta de la Sagrada Familia está precisamente dentro de la gran octava de la Navidad, para recordarnos esa dimensión tan importante de lo que es Navidad. El Hijo de Dios que nace, pero no nace solo, nace en una familia y empieza a sentir los cuidados, la protección, lo hemos escuchado en el Evangelio. Si no hubiera sido por Señor San José, ¿qué hubiera pasado con Jesús niño? Y huyen y son desterrados allá, exiliados en Egipto, que nos da la oportunidad de pensar cuántas personas en este momento viven esa mismísima experiencia de Jesús, de María y de José, que lo han dejado todo huyendo por sus vidas, de ver cómo a veces las situaciones de la parte del oriente, que tiene terror de la proclamación de Cristo, prefiere desplazar a todos los cristianos de esos territorios, matarlos, y huyen. Pues ahí, en medio de todo esto, se manifiesta esta presencia de la Sagrada Familia, que sigue animándonos, que sigue diciéndonos, sí se puede. ¿Qué hizo Señor San José? Ser obediente y escuchar el mandato de Dios. Ahí hay una pauta para nosotros de vida. Escuchar lo que Dios nos pide. María, ¿qué hizo? Amar, querer muchísimo a Jesús, verlo crecer, guardar todo lo que se decía de él en su corazón, acompañarlo durante toda su vida, hasta su muerte y sepultura, y después ser elegida por él mismo como Madre Nuestra, y lo sigue haciendo. Y esto, hermanos, nos debe alentar en los momentos difíciles por los cuales puede atravesar una familia. Momentos de algún disgusto, momentos de alejamiento, situaciones de infidelidad, insinuaciones de divorcio. Y ahí es donde es la Sagrada Familia que nos anima para seguir adelante, por encima de los obstáculos, por encima de lo más terrorífico que podamos entender como es la muerte, y salió al paso y se cumplió la voluntad de Dios. Pidamos pues en esta fiesta de la Sagrada Familia por cada uno de ustedes, por todos nosotros que formamos la gran familia guadalupana en torno a Santa María de Guadalupe. Y no nada más nosotros los mexicanos, sino muchísimas personas en toda América, en todo el mundo,
que la reconocen y se sienten guadalupanos. Y no formamos un grupito, una cofradía, un apostolado, sino una familia que va siendo guiada por ella para mostrarnos a su Hijo muy amado, Jesucristo, como ella lo pidió. Un lugar, una casita sagrada, donde dar ahí todo mi amor persona a Jesús el Señor. Pues dejemos que sea ella que siga protegiendo a todas nuestras familias, que nos enseñe a acercarnos a aquellas familias que están en crisis, aquellas familias que sufren, aquellas familias que se sienten solas, aquellas familias que titubean en la fe, que seamos pues instrumentos de Dios, de su amor, de su perdón, de su paz. Pidámosle eso hoy a nuestra Madre, que podamos poner nuestro granito de arena en este mundo que tanto necesita de Dios, que es familia, que somos nosotros. Oremos, hermanos, a Jesucristo el Señor, que para santificar la familia quiso compartir la vida en un hogar humano. Oremos diciendo: Señor, protege nuestras familias. Señor, protege a nuestras familias. Para que el Señor, que quiso participar de la vida de familia en el hogar de María y José, mantenga en paz y armonía a todas las familias cristianas. Oremos. Señor, protege nuestras familias. Para que los novios sientan la presencia de Dios en la vivencia de su amor mutuo y se preparen santamente para su matrimonio. Oremos. Señor, protege nuestras familias. Para que Dios ilumine y consuele a las familias desunidas, a los esposos que han de vivir separados por causa del trabajo, a los hijos de los divorciados, a los hogares sin hijos y a los que lloran la muerte de sus familiares. Oremos. Señor, protege nuestras familias. Para que nos esforcemos por vivir en paz y armonía con nuestros familiares, con los miembros de nuestra comunidad, superando con bondad, comprensión y caridad fraterna nuestras mutuas desavenencias. Oremos. Señor, protege nuestras familias. Por los peregrinos de la comunidad de Jico, cuarta sección, Valle de Chalco, Solidaridad. Oremos. Señor, protege nuestras familias. Señor Dios nuestro, que ha querido que tu Hijo, engendrado antes de todos los siglos, fuera miembro de una familia humana, escucha nuestras súplicas y haz que los padres y madres de familia participen de la fecundidad de tu amor, y que sus hijos crezcan en sabiduría, entendimiento y gracia ante ti y ante los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor.
Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación y te pedimos humildemente que por la intercesión de la Virgen Madre de Dios y San José, fortalezcas nuestras familias en tu gracia y en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él hoy resplandece el maravilloso intercambio que nos salva, ya que al asumir tu Hijo nuestra fragilidad, no solo quedó nuestra carne mortal honrada para siempre, sino que por esta unión admirable nos hizo también partícipes de su eternidad. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos gozosos, diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y damos a Dios por nuestros seres queridos vivos. Y de todos aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos nos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria
reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el día santísimo en que la Virgen María, conservando intacta su virginidad, dio a luz al Salvador del mundo, veneramos la memoria ante todo de esta gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, a su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos, de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí en este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos y de tus hijas, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicitas y Perpetua, Águeda, Lucía,
Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El príncipe de la paz.
Señor nuestro Dios. Un niño nos ha nacido, y un hijo se nos ha dado, el príncipe de la paz. Salve de júbilo ante el Señor toda la tierra. Canta a Dios con voces de alegría. Un niño nos ha nacido, y un hijo se nos ha dado, el príncipe de la paz. Canta al Señor un cántico nuevo, porque hizo Oremos. Padre misericordioso, haz que, reanimados por este sacramento celestial, imitemos constantemente los ejemplos de la Sagrada Familia para que, superadas las aflicciones de esta vida, consigamos gozar eternamente de su compañía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, imploramos la bendición de Dios sobre todos ustedes.
de manera especial sobre todo los niños y niñas pequeñitos que sus papás y mamás han traído hoy a presentar a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos, enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.